Entonces, ¿qué te gustaría cenar? Yo creo que unos camarones a la plancha. Pero que la plancha sea de vapor, porque las otras nada más queman las cosas, ¿no? Si no, me gustaría una pizza. Pizza. Bueno, podemos pedir una pizza. Sí. ¿De qué se te antoja? De sardinas. ¿Pizza de sardina? ¿Sí, no te gusta? Bueno, no sé si existen, pero a mí me encantan las pizzas y me encantan las sardinas. Entonces, yo creo que si las mezclamos, pues es una combinación exótica, deliciosa, ¿no? A ver, déjenme hablar, espérenme. Porque hay una pizzería aquí en San Bartolo. Roguemos porque la quieran traer hasta acá, Quinta Vendaval. Déjenme buscar señal porque aquí nunca hay. Entonces, tienes que buscarla. Ese será el papá de las muchachas. La verdad es que no me acuerdo ni cómo era. Bueno, bueno. Ay, señorita, ¿me oye? Es que casi no tengo señal. Bueno. Laura. Ay. Papi, papito lindo, me voy a alejar un poquito porque aquí casi no hay señal. Voy para allá y vengo. Sí. ¿Sí? Órale. ¡Panza! ¿Me quieres explicar qué fregados haces aquí? Es que vi a Marcela besándola, a Lisandro ese. ¿Besándolo? Marcela, ¿tú crees que tu tío buscaría pretextos para no darte la herencia? Si le puedo quitar la mujer a su propio hermano, creo que eso no lo hace muy confiable, ¿o sí? No, pues, no, claro que no. Yo voy a cumplir lo que a mí me toca. Si él me quiere ver casada, casada me verá. Porque esa es la única esperanza que tengo. Entonces, ¿qué, Alessandro? ¿Finge ser mi esposo hasta que la herencia no se pare? Eres muy mala haciendo chistes. Pero bueno, al menos todavía tienes ganas de hacerlos. Mira, en cuanto me den mi parte de la herencia, tú cobras tu parte y el trato habrá terminado. ¿Ves? Si me lo dices así, no se me antoja para nada ayudarte. Desde que acepté casarme contigo, así de esta manera tan loca y sin preguntar, llegué decidido a esperar lo inesperado. Así que cuenta conmigo para lo que quieras. Claro, claro, nada más no me pongas a cantar ni quieras que me cambie el sexo, porque ahí sí va a estar difícil la cosa. Ya, Alessandro, estoy hablando en serio. Yo también, Marcela. No sabes cómo me gustaría que esa propuesta conyugal fuera en serio. Si te he extrañado, si te has llevado entre tus manos. A ver, Camilito, espérate. ¿Yo se estaba besando de amigos o de hola, cómo estás? Besando, punto. Bueno, espérate, no te enojes y no me grites. Marcela se le acercó y le plantó un beso cerca a la boca. Ay, ay, Camilo, eso no fue un beso, ¿sí? Por favor, ya relájate. Hazme el favor y bájale a tus celos porque tenemos un objetivo. Y el que se enoja, pierde, papacito. A ver, dime, ¿qué has hecho para demostrarle? Ya tengo trabajo. Y ya se lo dije a Marcela que todo lo hago por ella. Ah, loco. Ahora sí me dejaste con el ojo, mira, cuadrado. Y le voy a comprar un regalo que se va a morir. Bien pensado, Camilito, así se habla. Lo importante aquí es que ella sienta tu presencia y que no vas a quitar el dedo del renglón, ¿sí? Pero tú ayúdame, a que esos dos no anden solos. Que ese tipo se ve que tiene sus mañas y Marcela puede caer. Sí, voy a estar muy pendiente. Oye, oye, ¿cómo está eso que tu papá regresó de los muertos? Mi mamá nos engañó a todas. Mi papá no tuvo ningún accidente, simplemente se fugó con la madre de Marcela, la cuñada, imagínate, ¿eh? Pero bueno, ¿tú qué, metiche? Ya no me estés quitando más el tiempo. Les tengo que conseguir algo de comer a mi papá y a su amigo el Don Mister, ¿eh? ¡Papito! Es que no tengo señal todavía. Puede ser, Camilo. Te vas un rato y tu mujer se casa. Y ahora hasta los muertos están vivos. Perdón, perdón, Marcela, lo que menos quería era ofenderte. Pero eres muy atractiva, Marcela, y cualquier hombre sentiría el deseo, pues, de estar contigo. No, es que no me ofende el que me hables de sexo. Vivo en el monte, no en el siglo XIX. Lo que me ofende es que, bueno, después de todo lo que te he contado, algo muy íntimo, algo que no le he contado a nadie, pues, tú piensas que esto es algo que yo deseo. ¿Y no? Si de repente nos topáramos sin saber nuestros nombres ni nada, ¿no te parecería lo suficientemente atractivo como para ir más lejos?
¿Estás hablando por hablar o te refieres a algo específico? Hablo por hablar. Entonces no te comportes como un playboy que busca seducirme. Este es un matrimonio de apariencia, nada más. Tanto dentro de la habitación como fuera de ella. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Puedo hacerte otra pregunta? ¿También tengo que fingir que no sentí nada con ese beso tuyo? Mañana le voy a decir a la servidumbre que les prepare unos caballos para que hagan un paseo turístico. ¿Qué tal? No sabes qué grande es esta hacienda, ¿eh? Grande. Y tiene unas aguas termales únicas. Oh, ¿aguas what? Termales. Termales. ¿Termales? Es sí. Una delicia meterse ahí. Oh, tamales. Sí, sí, sí. Y dicen que son hasta curativas. Oh. Pero Marcela las cuida como si fueran de oro. Ya que hablas de Marcela, ¿de dónde salió ese marido, eh? Hasta donde yo me acuerdo, Nazaria mencionó que se iba a casar con el tal Camilo. Sí, Pupito. Lo que pasa es que Camilo la dejó plantada. Y bueno, ahora la pobre se inventó un cuento muy largo, muy fastidioso con el guapetón ese de Alessandro. Una historia que se las voy a contar porque empieza más o menos así. Mira, había una vez un matrimonio falso. ¿Falso? Falso, falso. Marcela y Alessandro se casaron para que ella pudiera cobrar la herencia. Imagínate, imagínate, ve. Puso un anuncio en el periódico buscando marido. Se busca marido. Oh, what? Yeah, mister. Oh. Las... Nisa, ya sal del baño. Nisa, estoy aburrido. Por lo menos vamos a inventar algo, ¿no? ¿Y tienes dinero? Porque si mi papá ve que sigo gastando, me va a volver a bloquear la tarjeta. ¿Qué voy a tener, hombre? Pero por lo menos podemos ir a dar una vuelta. ¿Me trajiste para acá para no hacer nada? Ah, ¿te parece fastidioso? Y yo que llené... el jacuzzi especialmente para nosotros. ¿El jacuzzi? Con burbujas. Como burbujitas. Espuma. Una espumita. Una botella de champaña. Ay, Gucci. Mande. Pero bueno, si no quieres, ¿está bien? No. Sí. Me voy a meter yo sola. No, Nisa, ven. Nisa, ven. Merenguito, corazoncito, chiquitita. Ay, Nisa. Merenguito. Ay, oye. Ay. Perímetro despejado. Ay. A trabajar. Guacamole, en periódico. La gente está muy loca. Very originals, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? Very originals. Originales. Ah, bueno, pues sí, eso. Oigan, ya que estamos hablando de eso, pues cuéntenme, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué? ¿La dichosa herencia alcanza para salvar la hacienda o no? ¿Salvarla? ¿Salvarla de qué? Ay, papá, pues ¿cómo que de qué? El vendaval está en la ruina. En la ruina total. ¿En la ruina? ¿Qué pasó, Marcela? ¿Estás triste? Un poquito, pero ya va a pasar. Bueno, a sus casas. ¡Córrele! ¡Buenas noches! ¿Puedo ofrecer algo de cenar ya que nadie comió en esta casa? ¿Estás siendo amable o estás alargando la hora de irnos a dormir?
Bueno, si te soy sincera, tengo miedo. ¿Miedo? ¿De mí o...? No, no, de que todo esto de la herencia sea un espejismo, de que todo sea mentira. ¿Sabes lo que pasa, Alessandro? Si ese testamento no dice lo que yo quiero escuchar, entonces se me va a acabar la vida. No, no digas eso. Tú has superado cosas peores, Marcela. La muerte de tu padre, la traición de tu novio. Pero si pierdes el vendaval, que Dios no lo quiera, tú vas a seguir viviendo. El vendaval es mi vida, ¿sabes? Es como si fuera mi país. Todo empieza y termina entre sus linderos, entre sus fronteras. Mi vida está aquí. Yo no puedo perder esto. Mira, Marcela, yo he hecho alguno que otro negocio. Digo, no tan grande ni tan importante como lo es esta hacienda. Pero algo he aprendido. Así que, no sé, se me ocurre de pronto que qué pasaría si vendes parte del vendaval. A ver, ¿cómo es eso de que el vendaval está en ruinas? Pues sí, papá, sí. Así está, en las últimas, en las miserias, en la vil calle, pudriéndose. Pero bueno, ya, eso no es lo importante ahorita, ¿eh? Estamos hablando de otra cosa. De que el billete es gordo, es mediano, es flaquito. ¿Cómo está de grueso el asunto aquí? Tú saber esa información hasta que tú leas el testamento. Yo leo el testamento. Ay, don Mr. Mike. Pues yo soy de confianza. ¿Sí o no, pa? ¿Soy de confianza? Sí. Yo sé que eres de confianza, pero lo que no sé es lo que le dejó Nazaria a su hija. Es el único que se enteró. ¡Ah, loco! Lo que me sorprende mucho es lo que me estás contando del vendaval. Pues esta era una de las mejores haciendas de la zona. Pues sí, tú lo acabas de decir, papito. Era. Me imagino que era interesantísima cuando tú estabas aquí, ¿no? Pero pues como el papá de Marcela se dedicó a jugar, a apostar, beber y todo. Ah, pero sí, ahora caigo en cuenta. Todo esto está en ruinas. Nosotras estamos así por tu culpa. Ah, pero quédate tranquilo, barrigón. Yo no voy a decir nada. Ustedes confíen en mí. Solo espero que a Marcela le dejen muy poquito. Pero muy, muy poquito. Mira lo que son las cosas, Mike. En ruinas. Están dependiendo de nosotros. Eso me gusta, definitivamente me gusta. ¿No estás feliz, Alba? Sí, no. Alba, ayer pensábamos que nuestro papá estaba muerto y... Ese hombre no es mi padre, María Laura. Nunca ha hecho nada por nosotras. Porque mi madre no lo dejó. No lo creo. Bueno, ya. Basta. No pensemos en el pasado, Alba. Mejor pensemos en el futuro. ¿Sabes cuánto le podemos sacar al viejo, Albita? Claro, sí, ya sabía yo que se te había despertado muy pronto el cariño por ese señor. Es que, imagínate, Alba, que nos lleve a Nueva York, que nos compre ropa, mil cosas. ¿Y tú? En todos los conciertos. Yo, una famosa modelo, casada con un millonariazo. Imagínate. Basta. Por favor, déjame sola. Ay, sí, está bien. Luego te cuento lo que me dijo Lencho. ¿De qué? Ah, ¿verdad? Bueno, de que si alguien está detrás de lo del envenenamiento, pues ese puede ser Alessandro. No, ¿cómo voy a vender por pedazos el vendaval? Escúchame. Yo creo que si vendes parte del vendaval, puedes pagar la hipoteca y salvas el resto, Marcela. Yo sé que es duro, pero es mucho mejor que perderlo todo. Por favor, piénsalo. ¿Y tú por qué me estás diciendo eso? ¿Sabes de alguien interesado en mis tierras? ¿O es que a ti te interesa? Solo un tarado como tu novio se le puede ocurrir semejante burrada. Uno, no es mi novio. Dos, nunca había pasado esto hasta que llegó Alessandro a la hacienda. Mucha coincidencia, Albita, ¿no se te hace? Lencho, nada más te está metiendo ideas a tu loca cabeza, date cuenta. Piénsalo, Alba, piensa. ¿Por qué tanta insistencia en casarse? ¿Y no hasta le espantó al otro pretendiente? Oye, Alessandro estaba decidido a casarse como sea.
Y yo no creo que haya sido por amor. No, pero tal vez Marcela le gustó. Ay, por favor, Alessandro tiene gustos más finos. ¿Y tú cómo sabes? Se le ve. Obvio, es gente de la capital, gente nice. Te lo dejo de tarea, hermanita. Y tú, sigue mi consejo, Alvita. Acércate a mi padre, porque él es el único que nos puede sacar de esta miseria. ¿Mm?